Amigos televidentes, y hasta ahora saludamos a Brit Vaca, vicealcaldesa de Quito, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo. Bienvenida, Brit, gracias por aceptar esta invitación. Encuentro Internacional de Ciudades por el Comercio Justo. ¿De qué se trata? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Qué gusto que nos volvamos a encontrar. Gracias por esta oportunidad de invitar a toda la ciudadanía al 21, 22 y 23 de octubre a la 15ª Conferencia de Ciudades y Pueblos por el Comercio Justo. Esta es una conferencia donde vienen de varias partes del mundo a conocer esta cómo se maneja esta estrategia de reactivación económica denominada comercio justo. ¿Qué es el comercio justo, en definitiva? El comercio justo es fomentar estas relaciones entre los pequeños productores o los productores menos favorecidos, conectar con estos consumidores que generan procesos responsables, que buscan que los productos sean amigables con el medio ambiente, que sean orgánicos, que apoyen o que promuevan a los grupos vulnerables, que se garantice que no exista el trabajo infantil ni la vulneración de otros derechos, y es fomentar una relación de diálogo, de ética y de justicia en las relaciones comerciales, basados en el principio de ganar-ganar, de que todos nos vamos a apoyar. ¿Qué papel juegan los intermediarios en este término que suena muy bien, el del comercio justo, pero que al final dicen son los que más ganan? Eso es lo que busca, acortar o acercar, mejor dicho, ¿no?, a estos pequeños productores con los consumidores y fomentar, como digo, lo que más vale aquí es el fomentar estas relaciones de justicia, donde se valore lo que se hace en el campo, donde se valore las prácticas incluso culturales de la siembra, donde se respete, mejor dicho, esos procesos culturales y esos procesos orgánicos. Entonces, esta es una estrategia, estimado Fernando, que Ecuador es como un modelo en el mundo. Esta conferencia tenía que realizarse en el 2020 y se podía realizar virtual, pero en el mundo, en el exterior, es decir, no, que quieren venir a Ecuador. ¿Por qué? Porque aquí tenemos modelos de éxito que han fomentado el desarrollo de los pueblos, como lo es el Salinerito de Bolívar, como lo es Fundación Paquita, Camari, y entre otras organizaciones que han fomentado y han desarrollado estas redes de comercio justo, y pues ahorita estamos con productos de altísima calidad a nivel internacional. Bien, ahora, a propósito del comercio y de la reactivación productiva, ¿cómo está Quito en estos momentos, Brit? Luego de la pandemia, luego de los problemas que hemos tenido, de las manifestaciones, del paro indígena, ¿Quito se ha logrado reactivar? ¿Está en camino? ¿O qué es lo que le espera cuando ya se termina este año y, bueno, hay que proyectarse al 2023? Efectivamente, Fernando, la gente ahora, después de un confinamiento de 2 años, estamos nuevamente queriendo emprender. Y el comercio justo es una estrategia que permite esta reactivación económica a este nivel. Por eso tenemos que entender que nosotros no tenemos una economía de lo macro ni de lo micro, sino la economía de la subsistencia. Y estamos viendo que la gente no es que sale a robar, sino que busca cómo ganarse la vida, y por eso tal vez tenemos hasta un incremento en el tema de los trabajadores autónomos. Y el comercio justo es una estrategia que nos va a permitir desarrollar esta economía de la subsistencia desde fomentando estas redes de comercio justo. Por eso es tan importante que nos conectemos a esto, que seamos parte de esta conferencia. Esta conferencia la organiza la Plataforma Mundial del Comercio Justo. Quito, como sede, lo que hemos hecho es proveer de las logísticas, de los espacios, y ahí yo quiero agradecer a todas las entidades del municipio que se han puesto esta delegación al más alto nivel
Y por eso es que Quito se viste de gala el 21, 22 y 23 de octubre para recibir a todos los hermanos del mundo que quieren venir a conocer. ¿Por qué quieren venir a Quito? Porque Quito es la primera ciudad capital de América en suscribirse como ciudad por el comercio justo. Y es el momento, Fernando, de ir a estos procesos, de entender cómo están las dinámicas en el mundo. Sí, cuando por ahí hay unas voces que dicen que va a venir una hambruna en el mundo, y este es el momento de nosotros tomar eso como una oportunidad. Nosotros somos el país del centro del planeta, ¿sí? Y tal vez eso no lo hemos entendido nosotros, pero afuera sí lo entienden muy bien. Y tenemos que empezar a desarrollar estas otras capacidades que nos pueden potencializar al más alto nivel. Claro, y un país Entonces, rico, rico en microclimas, en diversidad. Pero Brid, en el tema del comercio justo, usted hablaba de precisamente los trabajadores autónomos. ¿Cómo se está tratando por parte del municipio al trabajador autónomo, al trabajador, diríamos, informal? Yo no quiero decir ilegal, porque yo no creo que hay trabajador ilegal, tal como señala en algunos momentos. Pero, ¿cómo es el trato del municipio y el trabajador autónomo? Porque hemos visto escenas en redes de que decomisan los productos de la gente que quiere ganarse la vida, aunque no estemos de acuerdo que obviamente ocupen espacios en los que no deben ocupar. Pero, ¿cuál es la política del municipio precisamente para regular esto? A ver, ahorita la Agencia Distrital de Comercio justamente lo que ha hecho es agrupar a los diferentes comerciantes o trabajadores y regularizarles. Tratar de ponerles en lugares, delimitar, mejor dicho, delimitar los lugares, pero sabemos que eso no es suficiente. Y a veces la ciudadanía, justamente por no entrar en estos procesos de regularización es lo que vienen los problemas. ¿Qué estamos haciendo ahorita desde la Comisión de Comercialización, de la cual soy miembro? Estamos justamente reformando la ordenanza del trabajo autónomo. Estamos proponiendo desde mi despacho el que se haga ya, se especifique y se estandarice en los corredores comerciales a lo largo del distrito metropolitano, donde tengan los espacios adecuados y seguros, tanto para los trabajadores como para los consumidores. Eso es algo de lo que estamos impulsando. También se ha trabajado con la Secretaría de Desarrollo de Hábitat y Territorio justamente para ir determinando estos lugares. Esperemos que la ordenanza podamos sacarlo o presentarla ya al Consejo el próximo mes y tenerla lista antes de las festividades de diciembre. Ese es uno de los objetivos que nos hemos puesto en la comisión. Estamos haciendo las mesas de trabajo, tenemos acreditados a CISO Vacía, que son parte de los trabajadores autónomos, eso es parte de la socialización también, y la co-creación de la ordenanza, conociendo y entendiendo. Pero sabemos que eso es una parte. Esta es otra parte. El comercio justo es otra estrategia que si la podemos desarrollar, o sea, tenemos las capacidades para desarrollarla y esto nos permitirá desarrollar incluso la ruralidad y nos permitirá desarrollarnos y proyectarnos a futuro. Pero es entender y abrir nuestra visión hacia estas otras capacidades que tenemos como ciudad y como país. Y esta es una alternativa más para solventar este requerimiento que tenemos los ecuatorianos de trabajo. Porque, Fernando, la situación no ha variado. Seguimos siendo la ciudad con el más alto índice de desempleo. El efecto Emaceo nos deja un estudio muy fuerte de que para 200 plazas de empleo de limpieza de la ciudad, tuvimos Miles de 17 personas, mil miles de personas haciendo cola. aplicaciones. Claro, Sí, esas. 17 mil aplicaciones, y de esas 17 mil, el 65% eran profesionales de tercer y cuarto nivel. Entonces, eso tiene que ser una alerta para el Estado ecuatoriano también de cómo se debería o a dónde debe enfocarse la Muy bien. generación de empleo. Muy bien. Gracias, Brit. Éxitos entonces en esta conferencia de comercio justo, que también promueve a nuestra querida Quito a nivel internacional, no solamente en el tema del comercio, sino también
a nivel del turismo. Vamos con Hernán.